A grabar. Bueno, buenas tardes para todos. Y para los que no me conocen, mi nombre es Mónica González, soy líder y consultora de esta compañía. Mi grupo es el Hipérico, y mi dirección es la Ginebra, que en realidad aquí estamos con todos los consultores trabajando para poder llevar bienestar a muchos hogares. Hoy día estamos apoyando a Leticia, donde está haciendo su demostración de todos los productos para el cuidado de movimiento y actividad física. Así que vamos a comenzar. De hecho hoy vamos a exponer varios productos que lo vamos a hacer con Leticia uh, y vamos a comenzar hablando de la compañía. Primero que nada vamos a hablar de la cual, la empresa que nosotros representamos es una empresa fundada por Ulrich Justrit, que es el joven buen mozo que tenemos acá, que por sí. eso que él en 1930 el primero de junio de 1930, él fundó esta compañía. O sea que este año vamos a cumplir 91 años de historia, que no es menos. Pionera en terapias herbales. Y la central está ubicada, eh, continúa ubicada en la pequeña aldea de Balsenhausen, enclavada en los Alpes suizos. Es por eso que nosotros decimos y destacamos que nuestra empresa es use y no Jazz, como mucha gente nos corrige, ¿ya? porque es una empresa suiza. Esta empresa, nuestra empresa dice, Jus posee dos plantas de última generación en el mundo. Una, como ya le indiqué, en Suiza en Balzenhausen y la otra la tenemos muy cerquita acá en General Rodríguez, Argentina. Actualmente está dirigida por la tercera generación de la familia Justrit. Y ya tenemos estamos en 35 países. Si quieren ver las banderitas ahí para ver en qué país pueden decirle, oye, mira, aprovecha de conocer los productos, estamos. Estos dos sellos que vamos a indicar acá en lo personal a mí me avalan que estoy dentro de una compañía con un prestigio obviamente de calidad suiza. En lo personal, cuando yo me acuerdo de Suiza, digo los chocolates, digo los quesos y me acuerdo de los relojes y Swiss Juice. Obviamente en 1919 y a, final, a finales de, de 2019, y principios de 2020, la compañía fue reconocida como marca suiza del año 2019 y 2020 en las categorías de calidad y confianza de los clientes por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. Mira ahí los dos sellos que nos avalan, en realidad, dentro de la compañía cómo nosotros podemos sentirnos bien. Michael Laun, que es el joven que está ahí, nuestro maestro galénico, él nos hace que obviamente todos nuestros productos tienen este enfoque innovación y desarrollo. Nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por este equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos especialistas en formulaciones naturales. Ellos están preocupados de hacer esa receta perfecta, que no falle y que no haga problemas para nuestro cuerpo, ¿ya? Porque obviamente tiene que tener la sinergia de que sea natural, que sea puro, seguro y efectivo. El, el origen y cultivo son factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Y cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. Los aceites esenciales son la base de todos los productos chus. Los aceites esenciales, por lo general, son, son las aromaterapias. Son los más pequeños, a ellos se refiere aceites esenciales. Los aceites esenciales son el alma de la planta, como está ahí en la pureza misma. De hecho, por eso cuando nosotros decimos, por favor, una gota, háganos caso, porque una gota de cada aceite que está ahí contiene tremenda carga de energía vegetal. Incluso ellos, la, esa gotita promueve tanto ayuda para la salud, para el bienestar del cuerpo, de la mente y de las emociones. Y se absorbe por la piel, ¿ya? o por el sistema respiratorio. Ninguno de nuestros aceites esenciales se toman, por más que ustedes vean un goterito y quieran echarle una, una gotita en un vaso y ingerirlo, jamás. Nuestros aceites esenciales solamente respiramos, inhalamos o por efecto tópico. Incluso provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de la planta. Depende de dónde salió extraído, es que viene el origen de ello. Bueno, si usted obviamente el caso eh, de la anfitriona ve que esto es entretenido, que es fácil, que solamente hay que saber leer para ser consultor juice, ni tener muchos años para ser consultor juice, te lo digo a tiro, simplemente puede ser parte de nuestro equipo, aquí estamos en dirección Ginebra, e incluso tener un ingreso extra. Nosotros ganamos un 25% del valor neto del producto, que no es menos y e incluso si nosotros no lo vendemos por último nos ahorramos nosotras ese valor para que nosotros podamos tener y tener nuestro paquetito porque de, uno aquí después va viendo, oh yo quiero esto, yo quiero esto otro y oh", dice me va a estar saliendo mucho, pero al incorporarte te sale con un 25% de descuento, así que tienes para pensar vamos Leti bueno eh, mi nombre es Leticia Gallardo, soy co consultora del grupo CREMERIA, de Dirección Ginebra también, y les voy a presentar ahora eh, eh, todos los productos que nos, nos ayudan al, al tema del movimiento, ¿cierto? Ya, dentro de todos los temas que tenemos nosotros, eh, dentro de la compañía, tenemos estos temas que ustedes ven acá, introducción a la vida saludable, el cuidado del cuerpo, primeros auxilios, cuidado de los niños, existen estos temas y muchos más. O sea, eh, los productos se pueden ir viendo cada, para qué sirven y si usted, por ejemplo, le interesa ver un tema en especial, nosotros buscamos el producto que sirva para eso y podemos hacer un encuentro. No necesita eh, aprenderse el producto, sino que simplemente puede estar presente para poder aprender, ¿cierto? Ahora, eh, eh, se hacen los temas por separado porque, como, como indicaba Mónica también muchas veces, que no podemos hacer todos los temas juntos porque son, son muchos los productos que tenemos. ¿Ya? Eh, ya, bueno, les voy, voy a empezar con el tema que se llama cuidado del movimiento y la actividad física. Sabemos que el cuerpo humano está formado por 640 músculos unidos por tendones y ligamentos. Es la, la máquina más perfecta y, en, eh, y eficiente diseñada para el movimiento, ¿cierto? Muchas veces las tensiones, sobreesfuerzos o malos movimientos pueden afectar o limitar este, ese movimiento. Eso nos pasa muchas veces, sino es cierto, en el diario que nosotros estamos todo el día moviéndonos. Nuestras manos, nuestros nuestro brazos, nuestros codos, eh, las piernas nos agachamos, nos sentamos. Oh, y, aun, y, aunque, y aunque no estemos en movimiento, también el hecho de estar eh, en forma, es, como estamos muchas veces por el tema del teletrabajo sentados todo el día, también afecta el movimiento. Es decir, sirve para todo eso. Hoy compartiremos, dice, las alternativas naturales, ¿cierto? En base de hierbas medicinales que brindan una experiencia placentera en la aplicación y una acción reconfortante e instantánea. Bueno, ahora, preguntémonos nosotros, ¿cuáles son los dolores más comunes que nos afectan en nuestro movimiento? Las manos, los codos, nuestras rodillas, subir escaleras. Puede ser por actividad física o por no hacerla, como les comentaba anteriormente, ¿cierto? O simplemente dolores que traen los años. El, el producto que les vamos a presentar: vamos a ver diferentes situaciones, eh, que pueden ser tensión muscular, cuello dolorido, falta de flexibilidad, dolores deportivos, calambres, torceduras, sobreesfuerzos, artritis, dolor de articulaciones y dolores crónicos. Vamos a empezar acá con tres, eh, por decir, eh, eh, molestias que tenemos. Contracturas, sobreesfuerzos y molestias crónicas. Vamos a ver la contractura. Para la contractura nosotros tenemos el producto que es el enebro. Esta cremita es el calor localizado para músculo de contractura. ¿Ya? La crema de enebro... Es, es una solución ideal para las molestias musculares y las contracturas. Su efecto de calor localizado activa la circulación a través del masaje. Es ideal para precalentar antes de realizar actividad física y también para aflojar los músculos después de realizarla. Cuando nosotros hacemos deporte, por ejemplo, yo he salido últimamente a caminar o a trotar. Mis hijas hacen deporte y, eh, por ejemplo, a mi hija siempre le duele la parte del, del músculo de la pierna. Y yo le aplico así una cantidad. ¿Ya? Ahí sí debemos. ¿Se ve? Sí. sí, sí. Así, no más, porque es suficiente. Como decía eh, Mónica, tiene una carga vegetal importante y los productos son 100% naturales y son muy concentrados. Entonces, solamente eso. Voy a aplicármela acá. ¿Ya? Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Por ejemplo, que me duela, yo tengo pueda dolerme acá o acá, yo lo aplico así. Solamente hasta que se esparza el, la cremita. Ah, que me encanta el, el aroma de negro. Es, a ver, ¿cómo le explico que es? Es como olor a, al sur. <laughs> Lo más característico que podría decirle. Cuando uno va al sur y, y, y llueve y uno siente ese olor a madera mojada, es así. Muy, muy, muy rico, ¿cierto? Y ayuda a tener calor es simple y se disuelve de forma rápida. Ya, yo, lo, yo lo uso, como le digo a mis hijas, antes de que vayan a entrenamiento, porque ya van con el, el cuerpo, ya le va activando la parte de, de calor en su cuerpo, por lo tanto, para evitar lesiones. También lo he usado para una contractura muscular que tuve en el cuello, ahí en esta parte de acá, y me lo apliqué con otro producto que vamos a hablar de después, que es el óleo 31, eh, y me hizo muy, muy bien. Así que, es, resulta dice muy reconfortante para personas mayores también que lo ayuda a moverse con mayor soltura y facilidad también puedo dar como testimonio que mi mamá se lo aplica eh, en el tema de la columna la parte baja de la columna eh, por, por la edad ya el movimiento eh, y más ahora que no puede caminar mucho por la cuarentena ahora voy a, voy a aprovechar a sacarla a pasear un poquito y le duele mucho esa parte y ella, ella tiene su cremita y se la aplica todos los días, la noche y en la mañana también, como un tratamiento, porque ya cuando te, por la edad tenemos que tener un tratamiento, ¿cierto? Y eso evita que ella esté tomando analgésicos. Y le he ha hecho muy bien, porque lamentablemente eso es por la edad, pues es solamente eh, dolor muscular. ¿Ya? Así que, como dice. Su suave efecto de calor localizado ayuda a aflojar tensiones musculares después de muchas horas de una misma posición por mala postura o, mal, o por mal dormir. Cierto, como lo decía también, se lo aplica mezclado con una gotitas de oro 31, que okay, también está más adelante, pero se lo voy a mostrar. Eh, es un blend que tiene 31 aceites esenciales que a través del masaje ayuda a activar la circulación potenciando su efecto. Yo creo que el óleo 31 es uno de los nuestros más famosos productos, ¿cierto, Moni? Sí, el bestseller. Sí, estrella, el best -seller. Nosotros... Sí, sí, es que este, este producto es muy completo, muy completo. Tiene 31 aceites, o sea, para todos nos sirve, como Dolores especialmente. Moniquita? Ya, aquí te voy a ayudar con esta esencia. Nosotros, obviamente, eh, me voy a añadir junto contigo, voy a estar junto contigo ahí para que nos vean a la voz. Bueno, hablábamos de la crema de enebro, como decía Leticia, que ayuda a como prevenir, ya como un precalentamiento a la zona, todo lo que es muscular, todo lo que es músculo, es recomendable un 100% la crema de enebro. Pero tenemos una esencia que es para baño, que también ayuda a relajar los músculos después del deporte. Y obviamente esta esencia es complemento de la crema de enebro que mostró Leticia. Y nosotros ocupamos una tapita, ¿ya? Ocupamos la tapita, esta tapita, y la colocamos en un baño de tina. Ya, yo creo que quisiera estar en esa tina, ¿no? ¿Para qué andamos con cosas? No por la tina, <laughs> no por la tina, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ya? Pero bueno, ahí nosotros estamos, eh, podemos hacer un bañito de tina para relajar lo que son los músculos, las tensiones, ¿ah? Después de haber hecho eh, deporte, lo podemos ocupar. Yo voy a ocupar un poquito acá que tengo mi. que no sé si lo pueden ver. Espero que lo puedan ver. ¡Ay! Espérame. Demos un segundo. Acá yo tengo un poquitito de agua. Muy poco. No sé si lo ven. Y acá me ven un chorrito como amarillito. Sí, qué rico. Eh. Sí, es que. Ya siento el aroma. Me moja. Es amarillo. Mire cómo es amarillo. Y esto no hace espuma. Así como tanta espuma, soy sincera, no hace mucha espuma. Pero sí te ayuda a aliviar todo lo que son la parte muscular. Esto, yo sinceramente ahora no lo voy a eliminar. Lo que hago yo con esto es colocarlo en un spray. Mira, con lo tengo acá. Yo lo coloco en un spray. Y esto yo me lo aplico igual para todo lo que son los dolores. Eh, yo lo comentaba a las chiquillas. Voy a dejarlo por acá que yo la esencia de nebro le hago un preparado con el bálsamo que más adelante vamos a hablar, ¿ya? Esto y hago con el oleo 31 y hago un spray y lo mantengo en el refrigerador porque también tengo un hijo deportista y a veces los niños no quieren aplicarse crema. Entonces ellos se Bien. usan ese spray y se lo pasan en todo su bello cuerpo para descontracturarlo y aliviar un poquito las tensiones. Obviamente ayuda mucho para, como les decía, para la rigidez muscular, para cuando hay hormigueos, ya hormigueos, porque los hormigueos son producto de mala circulación. Entonces hay hormigueos en las piernas o en los brazos. Obviamente lo pueden ocupar este esencia de baño, mezclarlo con el bálsamo y la esencia y lo pueden aplicar directamente para los problemas circulatorios. Obviamente para quienes les gusta caminar, hacer la caminata, o se van caminando de repente al trabajo, no toman, no usan locomoción, no ayuda mucho a aliviar esas tensiones. Y ahora más adelante les vamos a mostrar una espuma de baño que pueden complementar con esta esencia. Pero sí les digo que pueden usarla directamente en el cuerpo para masaje. Es más densa que la crema de nebro, así que puede ser más, eh, ayuda mucho más en caso de las pieles que tienen mucho dolor con la parte eh, muscular así que estos dos productos, si les gustó como mostró Leticia pueden indicar si les llamó la atención la crema de enebro o la esencia de enebro pueden pedir los dos o simplemente pedir uno solo el que más les llama la atención ya le bueno. gracias gracias bueno, ahora vamos a hablar de un producto que yo uso en diario. <laughs> ya, el, mi regalón es el árnica. Eh, este nos brinda confort diario para molestias, crónica, molestias crónicas y articulares. ¿ya? El, el gel cremoso de árnica eh, facilita la libertad corporal y la flexibilidad de los movimientos a través del masaje. Es ideal cuando hay situaciones crónicas, esa molestia que se instalan, con las que aprendemos a convivir, ¿cierto? Eh, el árnica es una flor que crece en la región alpina y se utiliza con fines terapéuticos. Hace más de 1500 años, especialmente para aliviar el dolor y reducir inflamaciones y contusiones. Muchos cirujanos eh, lo cuentan, ¿cierto?, que utilizan, utilizan globulitos homeopáticos de árnica. Árnica para desinflamar los tejidos luego de una cirugía. Se puede aplicar diariamente, en especial cuando las situaciones se prolongan en el tiempo. Yo, el, el gel de árnica, para que vean la consistencia que tiene, es gel cremoso, ¿ves? Es, el que es más. Eh, es gel. Con más liviana. No tan ¿cierto? crema. Es gel. Sí. Claro, sí. Entonces. ¿Ves? ¿Sí? Yo me lo aplico, y le voy a decir por qué me lo aplico, yo tengo un problema en mis manos, que al apretar me duele, me dolía. ¿ya? Desde que uso el, el gel cremoso de árnica, yo todas las mañanas me echo, y mire, un poquito yo me hice las dos manos, y me hago un masajito en mis manos. Y eh, se me han quitado por completo, y lo puedo decir eh, yo por, por mi experiencia, que a mí me ayudó mucho. Ya, eh, ya no me duelen mis manos. Eh, yo tengo un, el, un principio de osteopenia. No, no tengo osteoporosis, pero es osteopenia. Entonces tengo que cuidarme. Y esos dolores que yo tenía en mis manos me lo quitó este gel maravilloso. Para mí es maravilloso. De hecho, me queda poquito. Tengo que adquirir otro por ahí. Voy a que me llegue. ¿Ya? Bueno, aplicamos la, en las muñecas, manos, como le decía, nudillo. Rodilla, tobillo, cintura, cuello, espalda, en cualquier lugar del cuerpo en que nosotros sintamos las molestias, ¿cierto? Ya se utiliza aplicando más, eh, como masaje regular, ¿cierto? Yo lo uso como, como un tratamiento, que es en la mañana y en la noche. Y cuando quiero potenciar, si yo, por ejemplo, eh, siento que el dolor no me pasa o tengo mucho dolor, yo lo potencio con el, el 81. Eh, Ahí potencio su efecto. Recuerden ya que a menos que sea por pregición médica, no es recomendable automedicarse. Siempre nosotros repetimos eso con nuestros productos porque los nuestros ayudan, evitan y previenen, pero no tienen que ver si médico para saber la dolencia. Yo en este caso sí fui a mi médico, vi lo que tenía y estoy aplicando el gel de que me ha ayudado mucho. Por eso es que es importante. El gel de Ánica no tiene efectos secundarios. Uh -huh. Bueno, si le interesó el, el gel de Árnica o, o, o quiere saber más cómo aplicárselo, cuándo, qué es lo que contiene, de qué está compuesto todo, eh, puede preguntarlo en el chat y nosotros le podemos responder eh, cuando lo necesite. ¿También se lo aplica con el bálsamo L31? Sí. Sí, también podemos nosotros con el bálsamo aplicarlo antes eh, para preparar la, el, el área de que nos vamos a aplicar el cremita o el gel. el L31 sí para. para Potencial. Uh -huh. Bueno, vamos a ver ahora que son tres niveles de cuidado. Estos tres niveles de cuidado tenemos que es prevención, relaja y relajación, la crema y esencia de negro, que es un, color, un calor localizado contra las contracturas. Tenemos urgencia, el gel cremoso de Consuelda, que es frío localizado y suelo sobre esfuerzo, y las situaciones crónicas de gel cremoso de árnica. ¿Qué es las molestias crónicas? Mónica, el gel, de, el gel cremoso de Consuelda. No lo pasamos, está más arriba parece, ¿no? Espérate, te me estoy devolviendo. Sí. Ay, déjame ver si me, me salté. Ya el gel cremoso de consuelda no parece que viene más adelante no más adelante sí. eh. no ahí es un repaso un repaso yeah. de que cuando uno tiene contractura, tiene problemas de más que nada de calor yeah. localizado muscular, tiene que ver todo lo que es el enebro cuando hay sobreesfuerzo, un guince, una torcedura, tiene que colocarse el gel de Consuelda. Cuando hay una molestia crónica, un dolor agudo, tiene que ser Árnica, con la garra del diablo y el frankincenso que tiene todo ese, ese producto maravilloso que es el gel de Árnica. Así que ahí están viendo los tres niveles de cuidado lo que está indicando acá. Y más bueno. adelante, ahí te está hablando otra cosa. Oh, yeah. Bueno. ¿Qué otras molestias pueden surgir a partir de la actividad física que no hayamos mencionado? Golpes, calambres, problemas circulatorios, tensión corporal, molestias corporales, agotamiento muscular y cansancio. ¿Cierto? Ay, disculpa, me pasé, me pasé, me pasé. Ya. Disculpa, se me adelantó. Ah, <laughs> pero ahí está el, <laughs> sí, está el bálsamo. Está bien, está bien. ¿Ya? Bueno. El bálsamo es el famosísimo líquido verde, que este está acá, ¿ya? Eh, es un gran aliado, ¿cierto? Para cualquiera que realiza actividad física. Es a base de árnica y amamilí. Nuevamente, la árnica, ¿cierto? Entre otros variados extractos naturales. Mediante una fricción vigorosa, eh, activa la circulación, estimula y ayuda a prevenir la formación de moretones. ¿Ya? Yo lo tengo eh, en este frasquito, ¿Ya? yo le puse esto y le saqué la etiqueta a la, a la botellita chica que tenía y es más fácil para aplicarlo, yo me lo uso así ¿Eh? tengo la mano con crema todavía entonces mediante una fricción vigorosa activa la circulación, estimula y ayuda a prevenir la formación de moretones relaja cuando hay calambres y además aplicado sobre una picadura de insecto, calma la picazón inmediatamente es muy fresquito era es muy, muy rico ¿Ya? Sí, tranquilo Ahora viene nuestro producto Estrella Otro producto estrella que tenemos Que es el óleo 31 ¿Ya? Bueno, lo mencioné tantas veces Y lo dice, en realidad lo mencionamos tantas veces ¿Cierto? Es un exclusivo blend De 31 aceites esenciales Que aumenta el bienestar y relaja las tensiones cuando hablamos de movimiento y actividad física, lo utilizamos como potenciador a la crema de enebro, a los geles de consuelda y árnica. Tiene muchísimos usos además de potenciar otros productos, ideal para quienes sufren dolores de cabeza frecuentes, baja presión o náuseas, ya que su aroma herbal y refrescante reanima y revitaliza. Y como el óleo 31 no pasa por el estómago, se pueden aplicar cuantas veces sea necesario. Recuerden que nuestros productos no se ingiere, todo es externo, ¿cierto? Así que lo podemos aplicar cuando nosotros queramos. Si me duele la cabeza, en realidad el aroma es tan rico que yo, yo todo el día a veces estoy oliéndolo, Así que, pero nos sirve para todo. Y si lo vamos a aplicar, ya tenemos ahí, solamente así, un poquito más, y yo lo puedo aplicar en la 100, ¿cierto? en la nuca y también, perdón dije atrás de la oreja y gelatina, en la sien, acá, pero no tan cerca del ojo porque es, eh, tiene mentol, entonces tiene alcanfor, acá, en este lado, para el dolor de cabeza y lidia, mucho, 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 se puede aplicar de esa forma y también potenciando con los gel y las cremas para los dolores que nosotros ya le hemos presentado. Moniquita. Claro, ahí podemos usarlo. Ni Dios quiera pase por los ojos, las manitos, no se echen agua. Simplemente deje que la agrime, la grime, la grimé, o se pueden colocar una cremita como una loción vehicular nueva. Bueno, este, ahí estamos hablando de la espuma, ¿ven? Yo le hablé de la esencia de enebro que ayuda mucho para relajar los músculos, pero tenemos una espuma de baño que es alpino. ¿Para qué sirve esa? Obviamente, como es a base de flores de heno de montaña y edelweiss, ¿sabe que edelweiss es la planta suiza, que típica de Suiza, que es una planta que llueve, truene, relampaguee la piel, siempre ahí la flor viva como nada? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Hace que, obviamente, están expuestas a los cambios de temperatura, ayuda mucho a la regeneración y ayuda mucho a la circulación. En caso de las flores de heno de montaña, que tenemos acá como baño de espuma, ayuda mucho la energía, ya da vitalidad. Obviamente, eh, para, en el caso de la actividad física, renueva nuevamente la energía que nosotros necesitamos. Activa la circulación a través del calor del agua y afloja los músculos. Eh, en caso de cuando uno tenga las manos o los pies que siempre los tiene helados, esto, como ayuda a activar la circulación, hace que tú tengas las manitos y los pies más calientes. Eh, obviamente, todo baño de pies, de, de juice, aparte de ser algo, una propiedad para nuestro cuerpo, hidrata nuestra piel. Así que nosotros la tenemos acá. Yo tengo mi baño de espuma, que lo tenía acá a mano. Nadie se mueva. Ah. si no, se mueven. Si no, sí. se mueven. Nosotros vamos. Lo ideal, sí. Yo se los digo, tiro. Acá tengo una esponjita. Mi que voy a pero déjame que voy a tratar de sacar una un poquito, muy poquito y un poquito de agua. Disculpen tía, porque estoy... que no estoy. Sé ¿Qué pasó acá? ¿Alguien se metió? Ah. Y voy a colocar un poquito de agua. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer unas esponjitas que tengo. A ver si... Es que poco se ve, por eso que no... Mire la esponja. Le eché tan poquito, le eché tan poquito. Esto sí que hace espuma. ¿Y se si hubieran el aroma que tiene esta cosa? Uy, sí, es clarito. ¿Qué pasa? Que acá se me está mojando todo, por eso que lo dejé un poquito lejos. Mire la esponja, mírenlo. Y esto sí. yo siempre les he indicado que ustedes pueden usar la, la espuma, ¿ya? Desde un lado en forma ascendente, en, for, en circular, pongámosle piezas del izquierdo, yo no me voy a meter con la izquierda o la derecha, ustedes usted eligen la que quieran, y la colocan desde abajo en forma ascendente, pasan por acá y se devuelven y bajan. Eso es lo que ustedes hacen con esta baña de espuma. En el caso de que yo no tenga tina, a eso me refiero, ¿ya? Porque si yo tengo tina, tengo que colocarme una, una tina eh, pequeña, una tapa. Si yo tengo una tina más o menos mediana, son dos tapas. ¿A qué refiero las tapas? Son las tapas de la embaraza. De claro. ¿Ya? Dos tapas de esto. Si yo tengo una tina muy, muy grande, como un jacuzzi o qué sé yo, son tres. Tres. mire cómo mire cómo yo hoy usted me me bañé en la mañana y me baño ahora ya así que lo, aquí mire que de verdad que hace mucho y coloqué tan poquito porque ya a veces se me pasa y me, no saben la cantidad de espuma que me da y lo mejor de todo lo mejor de todo que esto como activa la circulación para las personas de mayor edad que sufren mucho de dolor articulatorio o siempre andan heladita cierto con frío ayuda mucho a circular y para nosotros que estamos eh, todo el día conectados y a veces nos duele un poquito la espalda les recomiendo este baño de espuma porque como tiene alpino y también tiene árnica eso es porque salió reformulado ahora el nuevo el nuevo tiene árnica entonces imagínense Cómo ayuda mucho más a calmar sí. los dolores. O sea, se hace en este baño, se aplica la esencia de enebro, se puede colocar el tratamiento de la crema de enebro o el gel de árnica o el gel de consuelda. depende cómo se sientan. Eh, Todo es la parte eh, muscular, ¿ya? La parte muscular, que eso es lo que estamos viendo. Y tenemos acá el bálsamo con el óleo. El bálsamo está en oferta a Leti, ¿cierto? Ahora. Sí, y la, sí el bálsamo, y gel de consuelda. Sí, los dos están en oferta. Así que ahora pueden aprovecharlo que están los dos. Ahí estamos al término de la demostración, parece Leti, ¿no? ¿Me falta? Sí, sí, sí. Estamos al término. Bueno, ya le, como les como le presentamos ahí, eh, estamos finalizando. Se les da gracias por, por estar presentes por interesarse por estos temas. Si usted tiene otro tema, también pueden eh, consultarnos. Si quieren ahondar más en alguno de los productos que les presentamos, eh, también pueden consultarnos la persona que le invitó para que podamos asesorarlo mejor, cómo usarlo y para qué dolencia le puede servir. Uh -huh. Ay. Bueno, le vamos a presentar también eh, las opciones de, de, de estar con yo, ¿cierto? Uno es ser consultora, que no somos nosotras que hacemos lo que tenemos, lo que estamos presentando ahora. Eh, si tienes sueños más grandes, que, que sus posibilidades actuales considera la oportunidad de ser consultor. Ya Mónica le anticipó eh, en un principio de, de los beneficios que tenemos nosotros como consultoras, ¿cierto? Eh, para que si usted está interesado, eh, o interesado puede contactarme o contactar a la persona que lo envió, para, lo, lo invitó para que le pueda dar más información. Y sí, nunca está más de recordar de que, imagínense los productos que están. La gente piensa que hay que comprar un kit de inicio. Acá dentro de la compañía tú armas tu kit. Tú dices, ah yo quiero una enebro, quiero un bálsamo, quiero una consuelda, quiero aquí. Entonces allí tú haces un pedido mínimo de 55 mil pesos de venta público y estás listo dentro de la compañía. Así que es una gran opción que uno puede tomar. Es eh, cierto. Sí. Ahora, también podemos ser anfitriona, ¿cierto? Como en este caso eh, tengo a Beatriz, que es mi anfitriona. Entonces, eh, el ser anfitriona eh, permite acceder a productos gratis, ¿cierto? En, en, en este nuevo encuentro de bienestar. Eh, hay unos productos que, no, que, no, que nos permiten, señor, entregar. Eh, bueno, ¿y ¿cuánto es el monto de la venta? No bueno, ahí dentro de la compañía nosotros como consultores podemos hacer un pedido mínimo de 117 y de ahí en adelante podemos tener productos gratis para nuestros anfitriones. Así que es importante. Ahora, si dentro de la reunión se vende arriba de 300 mil pesos, de verdad que puede elegir más de un producto gratis. Así que ojo con eso. Y le digo más: a la persona, la anfitriona, no es necesariamente que sea anfitriona una vez, puede ser todas las veces que quiera y cada vez ganarse producto, como una crema de enebro de 30 gramos, o un aceite de, de lavanda de 5 ml, un gel de árnica de 30 gramos, que no es menos. Así que solamente miren, eligen el tema, ya nos estamos agendando para las próximas fechas. O si no... También, <laughs> o si no, también puede, puede tener clientes, ¿cierto? Ahí usted, eh, si, no, si no le interesa ser anfitriona o ser consultora, pero sí le interesan los productos justos. Manténgase conectado, le pide a su, a su consultor, a la persona que le invitó, que le envíe eh, los productos que te necesitan, los valores y las ofertas o los descuentos eh, semanales que nosotros tenemos. Ahí está el catálogo, que le van, siempre le mandan los catálogos, la oferta, sí. la lista de precios, la lista de precios E, fíjense que sea la E que es la más actualizada y la guía de referencia porque la guía de referencia ahí sale para qué sirven los productos para cómo usarlo es importante y los temas que siempre nosotros estamos dando siempre les vamos a recordar quisiera saber si hay alguna consulta alguien que no le queda quedar aclarado algo cómo usarlo o otro, alguna otra consulta que aproveche Puede ponerlo en el chat o abrir la, el audio, no sé si hay alguien. De todas maneras, muchas gracias para lo que están acá con el...